All right, so here we are once again, ready to rumble. It is, um, the way back from the weekend. I hope you guys are doing amazingly and uh, well that we can get to learn and to yeah to to understand a little bit better you know some of the details some of the things that english has to offer um, so for this evening we are going to be talking about some prepositions if possible i think that is going to be like the main focus for this evening's class so we also have to talk um about well the yes no questions once again and a little bit of the double h words or double h questions and we have a conversation that we need to practice once again um and yeah that's basically all then of course as i just mentioned we're going to be talking about prepositions so welcome back i hope you guys are doing great and uh You are ready to to continue working. Muy bien. Entonces, buenas noches. Bienvenidos una vez más. Espero que se encuentren muy bien, sí. Y pues vamos a ver. Esta noche vamos a estar aprendiendo, o, bueno, culminar, verdad, parte de lo que serían las preguntas. Serían tanto las preguntas de sí o no, así como también utilizar algunas de las preguntas que incluyen eh, WH, que son las preguntas abiertas. Luego también estaremos tratando una conversación que vamos a practicar hoy mismo y eh, las preposiciones sería como lo, el objetivo ¿verdad? de esta noche. Now all of that is going to happen right after we finish the question of the night. Sí, recuerden, este día es lunes, así que la pregunta creo que todos ya más o menos se imaginan cuál será, así que espero verdad que podamos contestarla satisfactoriamente. So let's see. Uh, we're going to start by asking Fernando. We're going to start with Fernando first. So tell me, Fernando, how was your weekend? Hello, hello, Fernando. Okay. Oh, okay. It's all right. No problem. I understand. Muy bien. Entonces, Isaac, what about you, Isaac? How are you doing? How was your weekend? Hey, not bad. And tell me, what things did you do during the weekend? Ya les dije, no voy a estar aceptando esas respuestas así nada más. Tenemos que practicar esta oportunidad es para practicar lo más que podamos. So tell me, what things so did right. you do? <laughs> yeah, not bad. Entonces es mejor I don't ask anything then. La semana pasada les di algunas eh, frases que pueden usar para poder contestar algunas preguntas así. So tell me Zach, uh, what were some of the things that you did during the weekend? Uh, it was fantastic! Because uh, I visit my family in San Salvador and. Uh, you and with my friends. Okay. Very nice. So that is much better. Very good. So I like to hear that you got to visit some family and you also got to spend some time with friends. That is absolutely great. Okay. Uh, how about um let's hear from Ruth. Ruth Bialta, how was your weekend? Uh, I went to visit some relatives okay. outside of San Salvador and we shared a lot. All right, uh, very good. Uh, that sounds really, really good. Ahora, la única cosa es que la palabra se pronunciaría mejor si fuese relatives. Sí, relatives. Ahora, es cierto, um, se escribe relatives. Pero la palabra, la letra R en inglés, no sé si eso es la letra R, la letra T en inglés tiene esa característica rara, digamos, um, que suena mucho como si fuese una R, ¿sí? No tiene tanto sonido de T como es en español, que es bien fuerte, sino que suena muy así, como más suave, ¿verdad? Relatives, sí, relatives. Um, pero bueno, ese es lo, el único okay. detalle. Uh -huh. Muy bien, very good. Um, how about Omar? How was your weekend, Omar? Hi, good evening. Good evening. I was studying because I I, I was retrasado, ¿cómo se dice? Delayed or um, let back, depending on de qué caso lo estamos usando. I was delayed with the platform. Oh, okay. I got it just. De, de, de last week. All right. Muy bien. En ese caso, la palabra que podemos usar, porque pues, por eso le dije, depende el caso, depende la, el contexto, sería falling behind. Sí. Mm. Falling behind on the platform. Que eso sería que me estoy quedando atrás. Sí. Falling behind. Me estoy quedando atrás. Um, porque la palabra que le mencioné, delayed, es como para cuando usted está retrasado para una actividad, ¿verdad? En el tiempo ya había un tiempo estipulado y más que todo se usa como en el caso de que usted se está transportando, yendo de, de un punto A al punto B, ahí sí, sí utilizamos delayed, pero cuando es una actividad más que todo así um, mental. Podría ser falling behind. Si, ¿sí? en el caso de alguien que se, se atrase con sus tareas o alguien que se atrase con su trabajo, will be falling behind. Very good. All right. Thank you. How about Mirna? Tell me, Mirna, how was your weekend? Good night. Good night. Um, bueno, yo sería decir uh, work and um, prepare a delicious dinner, what's rice soup with chipilin. Oh yeah, rice with cipollini is really tasty. Nice. I like it. I don't. Ha I like to have it all the time, but I like it. It is a really good, um, recipe. So very nice, very very good. Thank you for sharing, Verna. Okay, how about you, um, Sofia? How was your weekend? It was great because mm -hmm. I was asleep a lot. All right, very good. It was great because you were sleeping a lot. Very, very nice. Um, how about uh, Hasiel? Tell me, Hasiel, how was your weekend? Hello. Hello there. Um, it's, it's been a terrible weekend. Um... Be a weekend, ok. So it has been a tiring weekend, mm. un fin de semana muy cansado, yes, yes, muy cansado. ver eh, el trabajo, no sé cómo se puede decir. Um, bueno, ya en un momento se los se puede escribir, sí, pero se okay. diría: It has been a tiring, sí, sí tiring weekend, Okay Uh -huh. Okay, uh, just a sec. Okay, so there we go. A ver, sería: it has been, sí, it has been a tiring, tiring weekend. Y pues en el caso que sea por el trabajo, seríamos, diríamos: because of my, my work. Because of my work. Sí. Ok, hablamos de work siempre que hablamos acerca como del esfuerzo, como de aquello que hacemos, ¿verdad? Cuando usamos la palabra job, mayormente se va a referir um, a como la profesión que llegamos a tener, ¿sí? O sea, o el lugar en el cual ustedes trabajan, o sea, por ejemplo, si ustedes dicen, I'm going to my job, ¿sí? Eh, o sea, sería como voy a ir a mi trabajo, ¿verdad? O at my job, en mi trabajo. Pero si ustedes utilizan um, la palabra work, esa va a ser como para las actividades, ¿sí? O sea, por ejemplo, si ustedes dicen when I was at a work, y eso es otra cosa, casi nunca se dice my work, ¿sí? Cuando ustedes utilizan el, 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 el adjetivo posesivo my, ahí vamos a decir job, my job, ¿sí? O sea, que ese sería en mi trabajo, ¿verdad? De como en, mi, en el lugar donde yo trabajo. Pero si ustedes dicen, when I was at work, cuando estaba en el trabajo, sí, eso no sería en mi trabajo, sino en el trabajo, um, this and that happened. Por ejemplo, si quieren encontrar una historia, es mucho mejor que digan at job, uh, perdón, at work, at work. En cambio, si es algo como de, um, o sea, eso sería como una historia que pasó fuera del trabajo o algo que ustedes escucharon en el trabajo, pero si es una historia de uno de sus compañeros de trabajo o algo que sus compañeros de trabajo hacen, ustedes pueden decir at my job, sí, at my job y ahí pueden mencionar el nombre de la persona, verdad, at my job, Beatriz does this, that and that, sí, Beatriz hace esto, esto y lo otro, entonces, pero hay como pequeñas diferencias. La otra cosa, en este caso, la palabra que estaba utilizando Jaciel, es básicamente tired. Esa es como la, la el adjetivo principal que se usa para poder describir algo, ¿verdad? Cuando está cansado. Sí, o sea, o cuando ustedes mismos están cansados, ustedes pueden decir I'm tired. Sí, I'm tired. ¿Por qué? Porque estos son adjetivos, ¿okay? Los adjetivos se utilizan así en pasado porque esto ya me pasó a mí, ya lo, ya lo siento, ya lo tengo, ya me describo de esta forma. Los adjetivos los usamos para poder describir personas o cosas. Entonces, por eso los usamos mayormente en pasado, ¿sí? I'm tired. Entonces, yo estoy cansado. Eso es cuando algo me sucede a mí. Um, si yo veo, por ejemplo... Una mascota, un pollo, un gato, un perro que se ve cansado, yo puedo decir, ¿verdad? That chicken is tired, that dog is tired, that cat is tired. Entonces estoy describiendo um, que aquel animal sí está cansado o se ve cansado al menos, ¿verdad? Eh, pero, ¿qué pasa con la palabra tiring? O sea, ¿por qué uso tiring? Tiring se usa cuando ustedes se refieren a que la actividad. Sí, o el momento los cansó. Entonces es cuando aquello les provoca a ustedes que lleguen a sentirse como se sienten. O que lleguen a describirse como. Um, ok, no problem, no problem, Mayra. No problema. este, Que lleguen a sentirse como se sienten o que lleguen a tener el problema que están teniendo, por decir algo. Pero no todos los adjetivos se pueden usar así. Esa es otra cosa que es importante que recordemos. Digamos que si yo uso tiring. Tiring lo uso cuando algo me cansa. Por ejemplo, yo puedo decir: playing soccer, ¿sí? Playing soccer is tiring. Jugar fútbol es cansador, o sea, es algo que me hace sentir cansado. Diferente si yo digo, por ejemplo, I am tired, I am tired because I played soccer. Estoy cansado porque jugué fútbol. Si jugar fútbol es cansador, entonces si yo jugué fútbol muy probablemente voy a estar cansado. Um, si algo es emocionante, uh, yo puedo decir exciting, ¿sí? Uy, perdón, yo puedo decir, digamos, I'm excited to go to the beach, ¿sí? Estoy emocionado por ir a la playa pero si la actividad me emociona entonces yo digo going to the beach ¿sí? going to the beach is exciting ir a la playa es emocionante ¿sí? entonces la actividad me causa verdad que yo me emocione por eso yo digo de esta forma going to the beach is exciting la otra cosa importante es que por lo general cuando vamos a utilizar los adjetivos de esta forma, eh, lo hacemos haciendo uso antes de un is, solo para decir, ¿verdad? Que esto es o esto causa esa reacción, digamos, is. Entonces, pero cuando usamos el, el adjetivo normal, o sea, yo solo lo uso así, ¿verdad? Directo, I'm excited, sí, I'm excited. Después de un am, por lo general, eso es otra cosa que casi siempre se van a describir a ustedes primero porque los adjetivos en muchos casos al menos este tipo de adjetivos así que se refieren a estados físicos um, o mentales son adjetivos pues que no vamos a usar tan a menudo con otras personas verdad porque yo no puedo estar seguro si otra persona está cansada no puedo estar seguro si otra persona está emocionada entonces los adjetivos que se van a usar para poder describir um, a otra persona van a ser los adjetivos de apariencia que esos son un mundo distinto verdad pero bueno Um, solo para tener otro, veamos cuál otro podría ser. Uno de los más comunes podría ser... Um, rested. I am well rested. Well rested. After the weekend. Sí, after the weekend. Okay, estoy bien descansado, rested, estoy bien descansado después del fin de semana. Diferente, si yo quiero decir I um, was resting, ¿sí? I was resting for the weekend. Sí, I was resting for the weekend. Entonces ahí sería estuve descansando el fin de semana. Aquí no se usa el is pero se usa su, su reemplazo del pasado que sería was pero es casi lo mismo verdad I was resting for the weekend estuve descansando sí el fin de semana y debido a eso I am well rested now sí I am well rested now muy bien um, bueno eso era verdad lo que solamente quería explicarles más o menos cómo funcionan esas cosas por si más adelante ustedes se lo encuentran ya saben verdad que si alguien dice tiring es porque una actividad provoca que se canse Si, sí. si, yo digo tired es porque ya estoy cansado porque probablemente ya practiqué aquella actividad. All right, uh, so two more people. Si, sí, a dos personas más les voy a preguntar cómo estuvo su finde. And those two people are going to be. Um, tell me, Liz, how was your weekend? I am great. Uh, well, I watched movies with my little cousin and cleaning my room. Only that. Okay, very good. Um, tell me, Beatriz. Yes, Beatriz Guerrero. It was a very nice weekend that I went out with my daughter. All right, very good. Thank you, thank you. Muy bien, solamente les quería decir, no sé si se acuerdan ustedes mismos de la primera vez que les pregunté eso, fue la semana pasada. Um, varios estábamos como, como que no sabíamos, ¿verdad?, cómo contestar. Sí, ya van viendo poco a poco el crecimiento. Sí, espero que la próxima semana, que sea la última vez que les pregunte esto, si lo pueda, o sea, que todos, ¿verdad?, logremos hacerlo muy bien, porque lo han hecho bastante, bastante bien. Sí, muy, muy buen trabajo. Bueno. Pero vamos entonces a entrar ya en materia. Esta vez vamos a estar tratando de solventar, ¿verdad? Primero eh, sería este caso de acá, sí. Ya tenemos todo esto completado y teníamos que llegar a esta parte, ¿Qué sería, uy, perdón, que sería el caso de las preguntas, ¿verdad? Ya anteriormente les había comentado eh, cómo funcionan las preguntas de sí o no. O sea, siempre que ustedes tengan una pregunta que inicie con el verbo be en el caso específico del be porque las preguntas de sí o no es otra cosa que les he mencionado un par de veces eh, puede ser hecha casi que con cualquier um, palabra o en muchas ocasiones esto se le puede conocer verdad como auxiliar sí eh, que ustedes pues utilicen para específicamente eso para hacer preguntas por ejemplo si ustedes utilizan el can sí para preguntar si alguien tiene la posibilidad de hacer algo Um, si ustedes utilizan el do, que ese es como el auxiliar principal para las preguntas, para cualquier clase de pregunta que ustedes quieran hacer, um, lo más normal es que ustedes vayan a utilizar el do. ¿sí? O sea, si ustedes quieren, por ejemplo, preguntarle a alguien um, si le gusta algo, si quiere algo, por lo general va a ser con do, ¿verdad? Eh, el be es común que se use, sí es cierto, pero el be se usa más que todo. Um, para preguntar por si las cosas son o están. Directo, sí. Es o está. Ahorita, pues, porque el B es el tema principal, casi, de este primer módulo, por eso mismo es que nos enfocamos más que todo en las preguntas con B. Pero luego, tenemos también el caso, de, se puede utilizar... Um, cosas como should, sí, este es un verbo modal que pues a lo que se refiere es así si debería o no hacer algo. Siempre que ustedes eh, tengan preguntas que inicien con cualquiera de estas palabras um, deben fijarse en eso, porque si una pregunta inicia con cualquiera de estas palabras así es una pregunta que lo que, que lo que requiere principalmente de ustedes es que digan que sí o que no a lo que sea que se esté preguntando. Digamos que yo les pregunto a ustedes um, Should I wear a hat to teach these classes? Should I wear a hat to teach these classes? Les estoy preguntando si debería yo ponerme un sombrero para dar estas clases. Entonces ustedes solamente deben emitir su opinión, ¿verdad? Si ustedes creen que sí, ustedes pueden decir, "Yes, you should." Sí, sí deberías. Si ustedes creen que no, que no es una buena idea, entonces pueden decir, "No, you shouldn't." Sí, no, you shouldn't. Fácil. Um, si sí, yo les pregunto, um, do you like music? Do you like music? ¿Sí? ¿Te gusta la música? You can say, yes, I do. O no, I don't. Entonces, eh, esa es la respuesta sencilla, ¿verdad?, que vamos a obtener con este tipo de preguntas. Ahora, cuando nos enfrentamos directamente solo al B, bueno, pues solo con el B va a funcionar de la siguiente forma. Uy, sorry. Muy bien. So, solo con el B um, importantísimo, casi nunca vamos a utilizar esta miren para hacer preguntas am um, sí, casi nunca lo vamos a usar. Eh, se va a usar en algunos casos. por ejemplo, si ustedes estaban supuestos a ir a una clase y o sea no están seguros dónde iba a ser esa clase, ustedes pueden utilizar am um, verdad para preguntar. Si ustedes mismos, o sea, so, si van solitos nomás, si ustedes mismos están en el eh, salón correcto. Sí, o sea, ustedes pueden preguntar, am I, ¿Am I in the right room? ¿Am I in the right room? Y solamente así se puede preguntar. Sí, am, I, ¿Am I in the right room? Recuerden que esto es el contrario, ¿verdad? Las preguntas son el contrario de los comentarios o de las oraciones. Cuando yo digo, estoy... Sí, aquí estoy preguntando, o sea, sí, sí estoy también, pero si sí estoy en forma de pregunta, como queriendo saber si sí o si no, me encuentro en el lugar correcto. Am I in the right room? Estoy en el, en el salón correcto. Perdón, salón correcto. Y a veces también podemos ver en, en pues películas o series que se usa el MI, pero más como con preguntas retóricas. O sea, si ustedes preguntan o verán que los, los personajes de una, una película o una serie se preguntan, ¿verdad? Am I ready for this? ¿Sí? estoy listo para esto. O sea, pero es más como una pregunta retórica, no necesariamente se requiere una respuesta, o sea, de, de parte de las personas que estén alrededor, ¿verdad? En muchas ocasiones ese tipo de preguntas quizás las hacemos cuando estamos nosotros solos, así que por eso les digo, no va a ser así como que mega común que se utilice el MI para hacer preguntas. All right. Entonces, tomando eso como punto de partida, tenemos ahora el uso de is. Is quizás sí es uno de los más comunes, ¿verdad? Is this your wallet? ¿Sí? Is this your wallet? Eso se refiere a saber si esta es su billetera, ¿verdad? Is this your wallet? And then the answer is very simple. Yes, it is. No, it isn't. ¿Sí? Si esa es, no, no es esa. Uh, bueno, entonces eso es con, con, con el más fácil, ¿verdad? Con um, is. Then, are these your keys? Este sería en plural. Cuando estamos preguntando algo en plural, sería de esta forma: Are these your keys? Ya sabemos que ahora, ¿verdad? Este this se utiliza para referirnos a una sola cosa, ¿sí? Cuando estamos eh, señalando una sola cosa. En cambio, este otro, this, se utiliza para dos o más. So, ¿are these your keys? Son estas sus llaves. ¿Are these your keys? And then the answer can be as simple as saying, yes, they are, o no, they aren't. Sí, ¿Sí son o no son. Entonces, ese es como el juego que va a existir con las 10 yes, no questions, las preguntas en las cuales decimos, sí o no. ¿Ok? Sí o no. Yes, it is. No, it isn't. Yes, they are. No, they aren't. En el caso de los plurales y en el caso que se utilice pi, ok. La siguiente, entonces, las double h, estas son las preguntas más complejas, estas son las preguntas que requieren que ustedes conozcan la respuesta. No podemos solo inventar, digamos, cuando alguien nos pregunta con double h. Aquí anteriormente ya tenemos, verdad, la lista de las palabritas que podemos utilizar, las double h words. Um, entonces, la primera, where. Where is your wallet? See, ¿Sí? where is your wallet? ¿Dónde está tu cartera? Where is your wallet? And the person simply answers, "It's in my pocket." Entonces, esa es la respuesta. Eso es lo que yo sé acerca de mi cartera. Where is your wallet? ¿Dónde está tu billetera? It's in my pocket. Está en mi bolsillo. Okay, pockets. Por si no lo sabían, se utiliza para referirse a bolsillo de básicamente todo utensilio de ropa. Okay. Incluso, o sea, en la, las bolsas que a veces pueden tener las camisas, verdad, eh, esas son pockets. Las bolsas que pueden tener los shorts, pantalones, esas son pockets. Si ustedes utilizan un traje, o sea, un suit, esos también tienen pockets. Así que casi que toda clase de hendidura o bolsa, como bien podemos llamar, que pueda contener un utensilio de ropa, eso se va a conocer en inglés como pocket. Sí. Entonces, it's in my pocket. Está en mi bolsillo. Where are my keys? Esta es otra utilizando where, ¿sí? Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? Where are my keys? Quiero necesito saber, ¿verdad?, el lugar en el cual están o podrían estar las llaves. And then the answer, they're on the table, ¿sí? They're on the table. Están sobre la mesa. Están sobre la mesa. Así que estas son las preguntas más básicas que vamos a usar en inglés, ¿verdad? El preguntar sí o no y el preguntar el doble H, que sería para conocer más a detalle eh, cómo algo funciona, por qué algo funciona, dónde algo está eh, y así, ¿verdad? Todas esas, esas preguntas que se pueden hacer con eh, doble H, que serían las preguntas abiertas. ¿Alguna duda que tengan hasta este punto? Cuando haciendo los la... vamos a salir la tuya. Okay, that's okay. Bueno, entonces eh, vamos ahora a esto. Sería esta conversación. La conversación que vamos a estar practicando esta noche es esta misma, ¿verdad? Um, so here we're going to have three people taking part of it. Sí, van a ser tres personas las que van a participar. Eh, so the conversation goes, I mean, includes Kate. Joe and a waiter, see? Kate, Joe and a waiter. Serían Kate, Joe y un mesero. Muy bien, so the conversation should go as following. Oh no. What are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. They have been lost. I bet they're at the table at the restaurant. Uh, excuse me, these are your keys? Yes, they are. Thanks. See, no problem. And uh, is this your wallet? Mm, no, it's not. Where's your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute, that is my wallet. Okay. Aquí solo que se me olvidó, les había puesto casi lo mismo que al principio. Aquí un par de errores en estos, acuerdan verdad que estuvimos resolviendo esto el otro día. Eh, había puesto algunos errores en esta parte para que los estuviésemos resolviendo también. Bueno, lo voy a arreglar de una vez. Uh, sería they're on the table, sí. On the table at the restaurant. En este caso sería these are my are your keys, sí. Um, my car keys is all good. Yes they are, thanks. You no know, problem. And is this your wallet? Ok. Y en este caso acá, verdad. Esta parte es otra que es importante. A ver, en la a la hora que hagamos la práctica, porque recuerden que siempre antes de, de ir, verdad, a los breakout rooms hacemos una práctica también acá, eh, en general. Esto quiero que nos enfoquemos en esta parte de acá y en um, en esto, en el wait a minute, sí, wait a minute. A ver. Lo que sucede es que en inglés existe esta característica que se conoce como linking sounds. Sí. Link, cuando ustedes generan un link, si, si ya ustedes anteriormente, ¿verdad?, eh, han usado dispositivos electrónicos, saben que un link, pues principalmente se usa para generar un enlace, ¿verdad? Para establecer una conexión entre un punto y otro. En estos días, pues más que todo en el Internet, ¿verdad? O sea, para poder acceder, accesar, perdón, a cierta información. Entonces, un link es eso, es un enlace, es como una unión que existe entre este y este otro lugar. Um, pero cuando tenemos linking sounds, son sonidos que lo que hacen es también unir a las mismas letras o palabras, ¿sí? Unen letras o palabras. Aquí, si yo lo voy a pronunciar lento, yo diría wait a minute, sí, wait a minute, espera un minuto, verdad, sencillo, wait a minute. Pero como yo quiero aprender inglés, quiero que mi inglés suene natural, entonces yo desde ahora me voy a acostumbrar a decir wait a minute, ¿sí? wait a, wait a, wait a minute, wait a minute, y eso se refiere exactamente a lo mismo. Esto se da en el inglés norteamericano. Esto no sucede en el inglés en, Brit en, en Inglaterra o en, en Australia tampoco, sí. Pero eh, el inglés que es nuestra mayor influencia es el inglés norteamericano, por lo tanto, será necesario, ¿verdad? Que lo hagamos de esta forma, sí, o que aprendamos más bien a utilizar los linking sounds. Um, por ejemplo, en este otro acá. Cuando pregunta What are my car keys? Sí, What are my, What are my, sí, What are my, se suena como si fuese una sola. Son tres palabras, pero suena como si fuese una sola, ¿verdad? What are my, What are my car keys? Sí, What are my car keys. No siempre se usa porque tampoco es que cada oración va a ser igual, ¿verdad? Que vamos a incluir linking sounds, pero son una característica muy, muy común del inglés y que tenemos que prestar atención a cuando se usan. Y así usarlos nosotros también, acostumbrarnos a que, o sea, tres palabras en lugar de ir haciendo pausas, yo puedo aprender, ¿verdad? Y las puedo, eh, a ver, hacerlas de una vez que suenen como si fuese una sola y mi inglés va a ser mucho más fluido. Eso se hace mayormente para eso, para aumentar la fluidez. Aquellos de ustedes que ya tienen una noción, ¿verdad? De a qué se refiere la fluidez es como qué tan rápido podemos producir eh, el idioma o comunicarnos en algún momento okay so relax kate are they um, in your purse yes that is very good uh, bueno vamos a hacer una práctica más o menos lo voy a hacer una vez más después voy a pedir a tres voluntarios de ustedes para que me ayuden a practicar si salen más pues igual practicamos más veces no hay problema pero bueno aquí va cómo sería una vez más oh no what are my car keys relax kate are they in your purse no They are not. They have been lost. I bet they're on the table at the restaurant. Excuse me. These are your keys? Oh, wait. Esta era la otra cosa que me había puesto mal. Que yo sabía que faltaba un error. Así era. Are these? Esa era. Okay, so excuse me. Are these your keys? Yes, they are. Thanks. See? No problem. And uh, is this your wallet? Mm, no, it's not. Where's your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay. Entonces, esta otro lo que les había dicho que no los expliqué también en el caso de decir is that is my wallet. ¿Se usa esto o se se da mayor énfasis en este is? Porque lo que está marcando, ¿verdad? Es que cometió un error, ¿sí? O sea, eso viene dado eh, de la connotación, o sea, o la forma en la que a veces también eh, utilizamos nuestra voz para poder expresar intenciones, ¿verdad? Entonces, si yo digo, that is my wallet, se refiere a ah, esa es mi cartera, ¿ok? Yo me había equivocado, ¿sí? Pero esa sí es mi cartera. Entonces, dándole énfasis a este verbo, Marcamos, ¿verdad? El hecho de que reconocemos el error y también aclaramos que sí, es mi cartera. O sea, es, es algo que me pertenece a mí. Muy bien. ¿Quiénes quieren ser entonces los voluntarios para poder hacer la práctica de esta conversación? Necesito tres primero. Ok, Mayra, Liz, and who's going to be next? Um... All right. Omar, thank you. So, you guys may start whenever you feel ready. Empiezo yo. Okay. Oh no, where are my car keys? Relax, Katie. Are they in your purse? No, they are not. They have been lost. I bet they are on the table at the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thanks. See, no problem. And it is your wallet? Mm, no, it is not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. What a minute! That is my wallet. Okay. Very good. Very very good. Only here? Wait a minute. Pero igual, eso después lo vamos a ir, a ir, a ir um, manejando mejor, ¿verdad? Pero muy bien, ¿sí? Muy, muy bien. Muy bien pronunciado todas las partes. So, very good job, guys. Ok. Otro equipo de tres. Otros tres que se hagan voluntarios. Stephanie. Who else is going to join the team? Stephanie, ne um, Asiel, and uh, Let's see, Mirna, would you like to join? Oh, no, where are my car case? Okay, Raciel? <clears throat> Hola. Ya va, ya empezó la conversación. <laughs> ah, perdón. Eh, relax, Kate. Arte y your porch. Stephanie? Hello, Stephanie. No, no, no. They are no. They have been lost. I bet they're out the in table and the restaurant. Excuse me. Are are they your cake? Ah, <laughs> quiero <donde> entrar a mírna. <laughs> Por eso tenemos los colores, no se me duerman. Mirna. Okay. It's okay. I... Excuse me, are these your case? Okay, ahora sí, Stephanie. Yes, they are. Thank you. ¿Sí? See, no problem. Um, is this your wallet? No, it's not where your wallet is. In my pocket, we are. Uh, is this, me Wait a minute. We may need. That is my wallet. Wallet. All right. That is my wallet. Eso se los voy a escribir aquí. Vamos a ver. Como hacía antes. Eh, sería algo así, ¿ve? como si dijéramos: um a, ¿sí? Wait a minute. Minutes, a Wait a minute. minute. Sí. Wait a. Aquí escucha. Imaginémonos que tiene diálisis, pero que no no la puedo sacar con mi compu. Pero eso sería. Wait a minute. Sí. Wait a minute. That is my wallet. Muy bien. Voy a a, a pronunciarlo una vez más y después vamos a pasar a la práctica. Sí. Hoy vamos a hacer la práctica antes. Um, para después más o menos analizar, verdad, las cosas que hemos dicho, hecho y vamos a terminar la clase con lo que sería el tema de las preposiciones. Así que una vez más lo pronuncio. Si tienen alguna duda con alguna palabra, por favor déjenme saber. No quiero que a la hora que vaya yo a estarlos escuchando allá, verdad, no me hayan preguntado y anden pronunciando las cosas como se les ocurre. ok, so let's see. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. They have been lost. I bet they're on the table at the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thanks. See, no problem. And uh, is this your wallet? Mm, no, it's not. Where's your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna palabra que todavía no nos quede del todo clara? Bueno, el silencio me deja saber que ya lo tienen todo clarito, clarito. Muy bien, entonces. Ahora. Eh, recuerdan que la vez pasada les dije, ¿verdad? Para esas conversaciones, lo mejor es que toque, saquemos una captura, ¿sí? Y luego, ya cuando estemos en los grupos, uno de los miembros o, o uno de los que quede en el grupo puede compartir, ¿verdad? Eh, la captura que ha sacado. Así que, si ya tienen la captura lista, en este momento voy entonces a generar los grupos y a enviarlos allí para que puedan practicar. Así que, esta vez vamos a quedar en grupos un poco grandes. Eh, les pido de favor que una cosa que necesito que hagan es que se vayan tomando turnos, ¿verdad? Cuando ya hayan pasado, vayan a tomar no turnos. Um, otra cosa, no se me salgan de los breaker rooms, que no, es, está complicado andarlos moviendo, así que cuando les aparezca la notificación, solo le dan clic una vez y con eso es suficiente, ya ahí ya van a quedar ustedes dentro, de, dentro del breaker room. Así que vamos allá entonces. Hola, buenas noches. ¿Cómo vamos a practicar entonces? ¿Estamos listos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cuántos somos en el grupo? Somos seis de tres y tres, ¿no? No entendí mucho. O sea, ¿El diario que vamos a repasar, verdad? Sí, tengo entendido, en tengo entendido que sí. Entonces, vamos somos bien. seis. Vamos a dividirnos tres y tres, ¿no? Sí, sí, está ah, bien. Gracias. Alguien tomó, perdón, captura uh, del. Okay. Ya, ya iniciaron. Eh, De nuevo. O oh, no, brother Hoy <laughs> <¿Cómo? risa> con yo entonces. <laughs> Hola, okay. ¿Alguien es diestro en ese? ¿Alguien tiene la captura? No, no tengo esa. Yo la tomé, permítame. No. Yo la tengo, permítame, quiero ver cómo la subo. Entonces nos vamos tres y tres. ¿Podemos comenzar? Vaya, ¿Quiénes vamos a comenzar primero para ir en orden? Eh, ¿Podría ser yo entonces el papel de, de waiter? Vaya, está bien, yo voy a hacer que yo empiezo. Ay. Yo con Joe, Vaya, entonces, muy bien, entonces ya están los tres, ¿verdad? Los primeros tres, eh, eh, empiecen ustedes, después lo ordenamos los otros tres. Ok. Vaya. Oh no, where are, where are my car case? Relax Kate, are they in your purse? No, they are not, they have... Vaya. Yo voy a hacer Kate. Entonces, please. no. Usted no, está la luz el hombre. Porque es el único que está. <laughs> ah, bueno. bye, Yo. No, yo, yo. yo, yo, yo. Okay. <coughs> okay, Joe. Kate. Pues. Oh no. Where are my car case? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. They have been lost. I bet they are on the table at the restaurant. Excuse me. Are these your keys? Yes, they are. Thanks. See, no problem. And is this your wallet? Mm, no, it's not. Where's your wallet, Joe? Yo? En mi pocket. Wait a minute. That is my wallet. Ahí está. Y ahora intercambiamos los nombres. ¿Cuántos somos para practicar? Como veo que somos siete, quizás tendrían que ser dos grupos. Ah, pues sí. Ajá, los otros que faltan. ¿Ahí hay los que faltan? yo puedo ser Kate yo Kate <laughs> ah pues yo <laughs> ¿quién más? entonces yo voy a ser el mesero okay. uh, oh no where are you sorry where are my car keys Ok. y el uh -huh. compañero lleva el, el... waiter ajá uh -huh. waiter Tú puedes ser yo. ok. Relax, ok. Are they. Is not where your wallet go. Yo. In my pocket. What I mean? That is my wallet. Ok, ok. Excellent. Saben que no me acuerdo si habíamos tenido breaker room antes. ¿Se acuerdan ustedes si habíamos ido antes ya a un breaker room? Primera vez. ¿Verdad que a era la primera vez? A excepción si sí, hubo el viernes. No, no, no hubo nada. Sí, estaba pensando en eso. Yo recordaba que ya había hecho uno con ustedes, pero la cosa es que esa conversación solo la practicamos acá, o sea, en el grupo principal. No nos movimos a los rooms al final. Um, así que bueno, sorry que, o sea, la cosa es que me fijé que había ahí unos, des, unos en, en, o sea, situaciones medio complejas, verdad. Pero fue por eso, porque, o sea, hasta ahorita estoy recordando de que sí que con ustedes no habíamos tenido rooms hasta ahora. Pero bueno, esos son los break rooms. Sí, bienvenidos a los break rooms. Eso es algo muy común. Um, les voy a contar a secreto, verdad, que esto, ajá, no, no van a andar ustedes desanimándose solo por eso. Pero es bien común hay muchos teachers que a veces solo entran y o sea les dicen miren aquí es esta conversación y ya los sueltan en los rooms hay que vean ustedes qué hacen o sea algunos casi que toda la noche se pasan así entonces solo por si sí, más adelante les toca en algún momento verdad porque si sí es una situación un tanto complicada saben que o sea una vez yo tengo la costumbre de que no sé si ustedes se han fijado cuando terminan los videos en la plataforma les aparecen más videos que son de corporativo entonces a veces cuando veo veía esos videos, mi mejor amiga antes trabajaba, trabajaba acá en corporativo. Entonces, y bueno, una muy buena amiga de nosotros también, que fue quien nos ayudó a conseguir este chance, ella también está trabajando aquí. Solo que las clases de ella son de dos horas, son clases súper largas. Las de mi mejor amiga yo a veces me metía a verla solo por molestarla después. Entonces, y así me quedó la práctica de que a veces cuando los videos terminaban yo veía otros, o sea, videos de, de, la, de la plataforma, yo veo otros videos que aparecen ahí y hubo un día que entré en un video que tenía 20 minutos sin nada de exageración en las que, o sea, el profe solo se conectó, estaba ahí conectado con dos personas nada más conectadas en la clase entonces y él, nada recostado sobre la silla, o sea se acercó una vez como a los cinco minutos pero no le dijo ni buenas noches ni nada, so, se quedó como esperando a ver qué pasaba, por ejemplo, eso de los backgrounds, o sea, ustedes, yo sé que a veces ven sombras, ¿verdad?, que se cruza alguien aquí atrás y así, o sea, pero, pues es para evitar que se vea todo en la casa, él no tenía ni eso activado, o sea, solo, ajá, ahí sentado, el mes bien alzado en la cocina, se veía que estaba, entonces, y a los 20 minutos empezó a explicarles un par de cosas, pero ya como los 10 minutos más, los dejó en, en los rooms y fue como que solo son dos personas, ¿por qué crear Breakout Room con dos personas? Yo tengo he tenido grupos pequeños, más que todo en este horario de 9 a 10, um, que son quizás quizá 6, 7 personas. Entonces no creo Breakout Rooms, o sea, practicamos aquí juntos porque si de todos modos, ¿para qué verdad? Pero sí, a veces hay algunos que les cuento desde ahorita por si les pasa más adelante, se van a acordar que hacen eso, o sea, que todas las clases buscan unas conversaciones como va, aquí está, ahí practiquen la conversación, 20 minutos, ahí regreso al ratito a ver qué, qué están haciendo. Hoy otra cosa, o sea, no sé si se fijaron, yo andaba saltando de grupo a grupo, sí, o sea, viendo cómo estábamos haciendo las cosas, porque al principio no me gusta molestarles mucho, o sea, casi siempre a veces voy y les digo, miren, digan esto así, digan esto allá." Pero pues le puede terminar cayendo mal, ¿verdad? Entonces, mejor solo los escucho. En las primeras eh, interacciones así de los rooms, solo los escucho. Ya después, ya vamos a llegar momentos en los cuales le voy a, le voy a hablar. Eh, hubo un momento que quise con un grupo porque terminaron la conversación y se quedaron todos callados y yo tipo les iba a decir, hey, aplaudan, Que sean entre ustedes. Sí, o sea, dense ánimo. Porque solo terminaron y, ¿y ahora, ¿qué pasó? Pero bueno, igual, eh, experiencia, ¿verdad? De los Breaker rooms es algo interesante, considero yo. Espero que, um, pues, que lo aprovechemos. Sí, ustedes parece que sí lo van a hacer, porque hay grupos a veces que o sea, solo practican una vez y dicen, bueno, ya estuvo, ya pasamos todos, así que ahora a esperar que se acabe el rato, ¿verdad? Eh, por eso no me gusta crear muchos grupos a mí, que sean grupos mejor más grandes, porque de esa forma no tengo que andar en tantos grupos, sino que ahorita sea fácil, un minuto para cada grupo, me salta al otro, al otro, al otro, para ir viendo, ¿verdad?, cómo están. Pero bueno, eso es, eh, más adelante vamos a tener más, o sea, en las dos semanas, bueno, semana y algo que todavía nos queda, vamos a tener unos cuantos más, porque sí habrá que, que practicar más conversaciones, um, pero pues, ajá, ahí están los, los breakout rooms. A ver, eh, ahora las preposiciones, que ese es el tema principal que vamos a estar trabajando el día de mañana. Solo vamos a tener una pequeña introducción a esto ahorita. No creo que principal, pero lo vamos a estar viendo más a fondo también mañana, presentando ejemplos suyos y todo, ¿verdad? Eh, preposiciones. Ya les hablé de tres de las categorías principales de palabras en inglés. Sí, tres he mencionado. Están los nombres. Que los nombres básicamente se refiere a todo lo que existe, ¿verdad? Todo aquello que, que tiene un título sobre sí es un nombre, ¿sí? O sea, una mesa, eso es un nombre, ¿sí? Y hay, nom hay calificaciones también de nombres, ¿verdad? Nombres comunes y nombres propios. Entonces, o sea, cuando hablamos de los nombres propios, es el nombre que cada uno de ustedes pues tiene. Um, los nombres comunes son aquellos que por lo general van a ser traducidos. Por lo que, por ejemplo, el caso que acaba de mencionar, ¿verdad? La mesa, ustedes en inglés van a decir table. Así que eso es un nombre común. If you have a, a, a fan, sí, o sea, es un ventilador. If you have a scarf, es una una bufanda. If you have a beard in my case, es una barba y así, ¿verdad? If you have a, a headset, sería por lo general en español también se dice headset, pero digamos que un auricular sí o una pieza para la cabeza entonces esos son los nouns sí los nombres básicamente todo aquello que tiene o recibe un nombre o un título luego están los verbos los verbos se refieren a las acciones verdad a las cosas que ustedes hacen pueden ser estos verbos de acción como ya se menciona esos son los que los que llevan a la persona que, um, que realiza la acción a moverse, a, a generar alguna clase de movimiento físico y están los otros verbos que serían los verbos pasivos, si ¿sí? esos son los verbos que por lo general se refieren a sentimientos o se refieren a situaciones que suceden mayormente en la mente, sí, o sea, cosas que ustedes pueden eh, hacer como el caso de aprender, el caso de pensar, el caso de um, entender, cosas así, son verbos, verdad, más pasivos. Eh, y luego está lo que mencioné hoy, que eran los adjetivos. Sí, hoy en el principio de la clase mencioné los adjetivos. Los adjetivos son palabras que se usan para poder describir situaciones, para poder describir personas. O sea, ustedes los usan para poder identificar entre una persona y otra, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí tuviésemos a dos personas que están utilizando camisa negra, o sea yo no puedo decir el de camisa negra, sino que puedo decir por ejemplo la persona con camisa negra que tiene la pared azul detrás. Entonces ahí estoy utilizando un montón de adjetivos para poder describir cómo luce la persona que yo quiero que de su opinión que participe. ¿verdad? Y luego vienen las preposiciones. Sí, las preposiciones, si bien es cierto es, son una categoría más pequeña. Eh, son muy, muy útiles. Las preposiciones se usan siempre y cuando nosotros estamos tratando de. Uh, esas tienen varias clasificaciones, eso sí, importante de mencionar. Están las de lugar, que son estas, o sea, son preposiciones que se refieren a dónde algo se encuentra. Están las de tiempo, que son las que se usan para identificar cuándo algo sucedió. Están las de modo, que esas son las que se usan para poder identificar el cómo, ¿verdad? De algo, ¿sí? Y esas serían como las tres principales categorías de preposiciones. Eh, las dos que más van a usar son las de tiempo y las de lugar. Eso es otra cosa que se debe tomar en cuenta, ¿verdad? Las que más vamos a estar usando son las de tiempo y las de lugar, porque es como lo que más vamos a estar identificando también. Esas son las más comunes, no significa que sean las únicas, ¿ok? Hay también uh, frases preposicionales, o sea, frases que se utilizan como una preposición, que lo que ustedes hacen es que a través de esa frase dan como una idea más clara de dónde está algo o de cuándo, ¿verdad? Algo sucedió. Um, y pues... En este caso específico, las proposiciones de lugar que se presentan serían las siguientes. Ahora, la pregunta, ¿verdad? ¿Where are the keys? Sí, acabamos de estar hablando acerca de esto, ¿verdad? De las llaves. ¿Dónde están las llaves? En el caso de lo que ustedes acaban de practicar, decía, um, that the keys are on the table at the restaurant, sí, están sobre la mesa, on the table at the restaurant, en el restaurante. Ahora, el primer ejemplo que tenemos aquí dice: The keys are in the box. Sí, the keys are in the box. Box se refiere a la caja, ¿ok? Box es una caja. Pero entonces the keys are in the box sería específicamente esta imagen de acá la que está siendo representada con esta oración. Sí, entonces si alguien me pregunta dónde están las llaves, yo le digo: Ah, las llaves están en la caja, ahí en la cajita. Entonces I can say the keys are in the box, ¿sí? in the box. Ahora, ¿qué pasa si las cajas estuviesen frente? Perdón, si las si las llaves estuviesen frente a la caja. Well, I can say the keys are in front of, sí, in front of, in front of the box. Frente a la caja, las llaves están in front of the box. What happens if the keys are behind? Si las llaves están detrás de la caja, eh, ¿cómo puedo describir eso? Entonces yo digo behind, sí. Behind. Antes esta palabra behind no existía. Eh, se usaba la palabra at the back of. Sí, at the back of. En la parte de atrás de. Así se decía antes. At the back of. Ya hoy en día se utiliza más comúnmente, ¿verdad? La palabrita behind. Y behind directamente se refiere a eso, ¿verdad? A decir detrás, ¿sí? Detrás. So, the keys are behind the box. Eso va a ser para decir que las llaves están detrás de la caja. What happens when we say on? Si ustedes se acuerdan de, aquella, de aquel um, comercial que salía antes, ¿verdad? The books on the table. Sí, estoy hablando de la competencia aquí, pero igual. Eh, the books on the table, sí, se refiere a sobre. When something is on to something, um, then you're talking that this thing is. Um, Okay, this thing means that is sobre, sí, on sería sobre. Cuando algo está al lado de otra cosa, then you say next to, sí, next to, al lado de, y cuando algo se encuentra debajo de otra cosa, you say under, sí, under. Pero bueno, mañana estaremos hablando más a fondo acerca de esto. I hope you guys are ready for tomorrow. Thank you once again for your attention and participation in this evening's class. I hope you have an amazing rest of your night. And yeah, see you tomorrow if everything goes as planned. So bye bye everyone. Thank you. Okay, you're bye very bye. welcome. Bye bye. bye.